En el tema de la CUSA estábamos avanzando bastante bien. Tenemos bueno ya prácticamente 16 días de mucha actividad. Yo resaltaría, pues iniciamos con el Comité Intersecretarial de la Cruzada, donde por una parte se presentaron los avances logrados durante 2013, pero también los retos que tenemos para este año y los años subsecuentes, y que obviamente nos implica poder trabajar al ritmo que tenemos, y si logramos mantener este ritmo, en algunos indicadores en 3 años podemos estar hablando de, si no abatir la carencia, si están muy cerca de lograrlo. Por otra parte, pues yo resalto también, hace algunos días tuvimos la visita del director general de atención a grupos prioritarios de la CDSOL. Él tiene bajo su responsabilidad programas tan importantes como Más de 65, Jornaleros Agrícolas y Empleo Temporal. En este último programa, el recurso que la CDSOL teníamos aprobado para Durango era 3.6 millones de pesos. Después de la gira de trabajo, tenemos 44 millones de pesos, y bueno, esto habla precisamente del compromiso que la CDSOL, que el presidente Enrique Peña está teniendo para con Durango. Y no solamente la CDSOL, somos 19 dependencias federales. En unos minutos vamos a una feria, estuvimos acompañando a la señora Tere, DIF estatal, en una gira en Pánuco de Coronado, donde se aperturó un comedor comunitario, se puso en marcha una casa de día para atender personas de la tercera edad. Iniciamos ya las obras del programa 3x1 en Canatlán, Vicente Guerrero, Poanas, por mencionar algunos de los municipios, y por otra parte el programa de empleo temporal lo iniciamos ya en Gómez, Lerdo, y ayer por la tarde en presencia del alcalde Esteban Villegas en Durango. La cruzada fue un compromiso de su campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Huachochi, y hace unos días estuvo él pues revisando los avances de la cruzada y obviamente refrendando este compromiso de implementar una estrategia alimentaria para abatir esta carencia, que es la pobreza más lacerante que tenemos en el país.